En el año 2015 sufrí una grave crisis física, mental y espiritual. Se la conoce como la oscura noche del alma. Esta noche oscura del alma duró casi 3 años y pensaba que me moría, que no lo iba a superar. En esta noche oscura descubrí los cuencos tibetanos. Siempre he pensado que por causalidad, no por casualidad. Y de inmediato sentí su poder, sentí los beneficios sobre mi cuerpo y decidí que debía investigar y formarme. He pasado 3 años formándome con los mejores maestros, tanto nacionales como internacionales, investigando y al final he creado mi propio método. La sonoterapia tiene como base el poder de instrumentos de alta vibración y cómo estos afectan beneficiosamente a cuerpo, mente y espíritu. Hay estudios científicos de universidades, tanto en Europa como en Estados Unidos, que lo atestiguan. Y yo, por mi propia experiencia personal y la de miles de personas con las que hablo y con las que mantengo contacto y he ayudado, te puedo decir que dan fe de ello. Me encantaría compartir contigo esta medicina y esta herramienta de crecimiento personal. Me encantaría acompañarte en este camino hacia la paz, hacia la armonía, hacia la salud y el autoconocimiento. Buda decía: no creas en nada de lo que te digo, ni por mi prestigio, ni por mis años de experiencia, ni por mi apariencia, ni por lo que esté escrito, por nada. No creas nada de lo que te he dicho. Y te digo eso, no creas nada de lo que te he dicho. Por favor, investiga, verifica, experimenta por ti mismo los beneficios de la sonoterapia. Hasta pronto.